Hola, Buen Pastor y San Francis y John. Soy el diácono Mike Lynch con Buen Pastor. Esta semana nos preparamos con el mensaje del Evangelio para el quinto domingo del tiempo ordinario. Una lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando sus redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca mar adentro y echan sus redes para pescar». Simón replicó, «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada». Pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él y como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Cuando escuchamos de San Pedro en los Evangelios, a menudo es descrito como un hombre que saca conclusiones precipitadas o que trata impetuosamente de cambiar las cosas o tomar decisiones. Pero en esta historia del Evangelio de San Lucas sobre el primer encuentro de Pedro con Jesús, antes de que Jesús le diera un nuevo nombre, se siente abrumado y sorprendido por la pesca milagrosa que él y sus compañeros pescadores logran cuando Jesús les dice que bajen sus redes nuevamente. Tan asombrado está Pedro que cae delante de Jesús, confiesa su pecaminosidad y le ruega a Jesús que se aleje de él. Si bien la reacción de Pedro es al menos exagerada, existe una verdad importante en lo que Pedro dice. Ante la presencia del Dios y Redentor de todo el mundo, Pedro y todos nosotros permanecemos indignos y humildes. Pero Dios no nos abandona por nuestra indignidad y pecaminosidad. De hecho, Jesús se queda con Pedro y con todos nosotros por esa misma razón. Él ha asumido nuestra naturaleza humana para que podamos asumir su naturaleza divina. No es una tarea fácil llegar a ser como Jesús y seguir sus pasos. Jesús le dice a Pedro y a los demás que se convertirían en sus apóstoles, que estarían pescando gente en lugar de peces. Ahora, la mayoría de nosotros no somos líderes de la iglesia, como los líderes en los que Pedro y los otros apóstoles se convertirían. Pero el mensaje de Jesús es para todos los que lo seguirían, para todos los que han sido cambiados al encontrarse con Jesús. Nosotros también debemos atraer y convertir a otros para Cristo. Con nuestro ejemplo y nuestra voluntad de hablar abiertamente sobre nuestra fe en Jesús. Sí, tú y yo también somos llamados por Jesús a remar mar adentro y echar redes para la pesca. Hay muchos peces en el agua y muchas personas a quienes Jesús quiere acercar a Él. ¿Nos convertiremos en sus pescadores de hombres y mujeres hoy? Una discusión y actividad para su familia. Cuando las personas se acercan más a Dios, a veces reciben un nuevo nombre, como un apodo especial. Jacobo se convirtió en Israel, Saulo se convirtió en Pablo, y Simón se convirtió en Pedro, que significa roca, porque más tarde aprendemos en las Escrituras que él era la roca sobre la que Jesús construiría la iglesia. ¿Cuál sería un buen apodo relacionado a Dios para ti? ¿Se te dio el nombre de un santo al nacer, en el bautismo o en la confirmación? Comparte con tu familia tu nombre cristiano. ¿Oras por la intercesión del santo por el cual fuiste nombrado?
Si alguien en tu familia aún no ha recibido el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación, selecciona el nombre de un santo y ora para que el santo interceda ante nuestro Señor, para que le guíe en una vida centrada en Jesucristo. Dios hace milagros, pero solo cuando nuestro corazón está lleno de esperanza, fundada en la fe. Dios los bendiga y nos vemos en misa.